Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de House Flipper. Espero que lo disfrutéis. Yo soy Domo17 y antes de seguir con el vídeo, ya sabéis que le den like y que suscribáis al canal. Si os traigo contenido que traigo, perdonad la voz y todo lo que tengo, pero ya sabéis que estoy un poco malito. Vale, entonces, antes de hacer nada con los animales y demás, me voy a centrar en la casa primero. Vale, porque ya, creo que ya he hecho algunos vídeos con los animales y demás. Digo, bueno, ahora va siendo hora de que empiece a grabar más un poco la decoración de la casa. Vale, dijimos... A ver, un momentito, espérate, quiero comprar una cosa. Yo entro desde el garaje, ¿vale? Te imaginas. Entro del garaje, entro aquí. Vale. A ver cómo hago yo esa parte de ahí. Vale, esta es la casa. Yo entro. Vale, bastante amplio. Esto lo podía echar un poco yo más para acá. Y esto también un poco más para acá. Pero bueno, esos son detalles menores, ¿vale? Entonces, tendría esto para acá. Vale, y aquí tendría que hacer yo un pasillo que dé hacia la parte de atrás y que divida el salón de la cocina. Vale, ahora. Ahora, espérate, a ver un momentito. Voy a tirar aquí un muro por tirar, ¿eh? No significa que yo vaya a hacer aquí el pasillo, pero claro, tengo que mirar primero. Claro, de cuánto me va a hacer falta el pasillo, tío. ¿Qué pasa aquí, tío? Ah, vale. Vale, a ver. Porque yo la casa la puedo extender hacia el otro lateral, ¿verdad? Es decir, que a unas malas. Como el pasillo este lo puedo mover. Sí, lo puedo mover más para acá. Bueno, no me preocupa del todo esa parte. O incluso sin mover esta parte de aquí, que es donde está el otro pasillo del garaje, podría mover esta parte de aquí. Vale, pues no me preocupa tanto. Entonces, lo que sí no puedo extender la casa es para allá, porque ya tocaría. Espérate, la parte del salón, es decir, esta parte de aquí y la otra que está en la cocina, sí la podría extender. Vale, pues no toca la carretera. Esta parte sí que es lo que no podría extender. Vale. Vale, claro, si se me queda corto por algún lado. Y claro, ahora la pregunta es... Porque aquí medidas no hay, no existe. Bueno, espérate. Vamos a mirar aquí, a ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, 14. Vale, a ver otra vez. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y medio. Vale, pues tendríamos que poner... A ver. Claro, es decir, tendríamos que poner, a ver, 1, 2, 3, 4, 5... A ver un momentito, que estoy pensando. Que va a ser que no vale, pero espérate. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. El pasillo, ¿cómo de grande lo quiero poner? Ya está, ya lo tengo. ¿Sería algo tal que así? ¿O sería un pasillo muy pequeño? No, diría que se quedaría muy pequeñito, ¿no? Entonces esto tendríamos que ponerlo tal que aquí. Vale, y ahora partir esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Así sí molaría más el pasillo, ¿verdad? De hecho podríamos tirar... Mira, podríamos tirar esto de aquí. Vale. Perfecto. Y ahora sería por aquí también. Vale. Es decir, tú entras por aquí, pa, y te encuentras este pasillo. Vale. Que de hecho sería... Vale. Perfecto. Vale.
Entonces tú estás por aquí, entrarías por aquí, tendrías el pasillo hacia la parte de atrás. Quizá a lo mejor no es lo más grande. Vale. Y a ver, aquí cómo lo tendríamos, a ver. Vale. Oye, aquí qué es lo que podría hacer yo, tío. A ver, déjame un momentito pensar. Vale, recuerda que estas medidas se pueden correr un poquito más para acá y esta también un poquitín más para acá, ¿eh? Que no pasa nada. Es decir, que esto no se va a ver de aquí para acá tan grande. Yo creo que lo voy a cerrar, ¿vale? Pero de momento, a ver. Claro, tenemos en el salón. No es un mal tamaño de salón, ¿eh? Vale, esto sería el pasillo, que no tiene mala pinta. Aquí hay pasillo, ¿cuánto? Ah, no, vale, aquí que. Claro, aquí pasillo cuenta diferente. Vale. Partimos esto, a ver cómo se verá la cocina. Bueno, la cocina y el salón siempre se pueden ampliar, que no pasa nada. Vale, entonces, a ver, la otra cosa es cuando yo entro por aquí, es decir, si yo entro de mi coche en el garaje, claro, me tendría que encontrar un pasillo que sería a lo mejor pegado a esta pared y esta habitación aquí. Vale. Entonces, claro, el pasillo lo pondríamos. Un poquito más amplio, ¿no? Yo tiraría del pasillo de ponerlo a lo mejor tal que aquí. Vale. Es decir, que si yo cojo el martillo y hago así. Vale. Esto lo parto por abajo. Se cae todo al suelo. Perfecto. Vale, sí, no me desagrada este pasillo. Vale, ya va cogiendo forma la casa, vale. Ojo, incluso esto lo podríamos ampliar hasta acá, ¿eh? Que no tiene por qué quedarse ahí, vuelvo a decir. Vale, vamos a abrir aquí provisionalmente. Porque aquí incluso. A ver, que se me quedó pillado. Vale, incluso esto de aquí se podría tal. Hostia, lo único que tengo yo que pensar es la escalera hacia arriba. ¿Dónde las pondríamos, tío? Claro, dice, tengo que pensarlo ya. A ver. Este, claro, arriba tengo que poner yo, claro, porque necesito una zona para la escalera. Hostia. A ver, la zona encima del garaje también la voy a poder utilizar. Hombre, si era lo suyo, ¿no? A ver, ¿cómo era esto? Tenía que pulsar aquí, esto. Construcción de edificio. Vale. Entonces, ahora seleccionaríamos esto para venirnos para acá. Vale. ¡No! Cago en 10. Me equivoco, tío, que esto no es así. Vale, entonces esto sería de aquí. Vale, entonces. Yo esto lo muevo para acá. Vale. Entonces, ahora selecciono esto, que esto iría para acá. Hostia, no vea qué cantidad de. No vea cómo sería esto de dinero, ¿no? Vale. Ahora la pregunta es. La pregunta es: ¿esta parte de aquí le podría yo dar uso o sería como una terraza? ¿O molaría que aquí hubiese otra terraza? Bueno, vamos a dejarlo así, pero. Es que claro. A ver, espérate. Claro, eso sería que la parte de esta de aquí fuese la terraza. Bueno, vamos a marcarlo así de momento. Marcar para terminar de construir, exacto.
Perfecto. Vale, y ahora me tengo que venir para acá. Vale, y como no hay una escalera, tendría que ponerla a lo mejor aquí. A ver, claro, que tú entres. Creo que tú entres y tengas aquí cocinas, tal, o entres del garaje y puedas coger para acá, para allá arriba, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque poner aquí una escalera al lado del garaje no tiene sentido, ¿no? En esta zona de aquí, o sí tiene sentido. Ponerla aquí para subir hacia arriba. Vamos a poner una escalera provisionalmente, a ver. Construcción. Escalera de jardín, no. No, es aquí. Escaleras y andamios. Escalera. A ver, pero esto cómo es, tío. Ah, vale, lo pillo. Hombre, en dos tramos, vale, hostias. Hostia, espérate, tengo que analizarlo ahora todos, a ver. Algo tal que así, que subas para arriba, no. Me gustaría más de este estilo de ángulo, que entres por aquí arriba. A ver, espérate. Dice, si yo lo pongo aquí, tendríamos que subir. Hostia, pero esto es bastante grande. Yo busco algo más recatado como esto. De dos tramos. ¿Y esta curvada? Esta curvada tampoco me desagrada, ¿eh? A ver cómo se ve desde otro ángulo. Tampoco me desagrada, ¿eh? De tres tramos, no, de dos tramos. Esta no está fea del todo tampoco, ¿eh? Y esta curva tampoco me queda tan fea. Incluso esta, a ver cómo es el otro toque. Esta me gusta bastante. Ay, claro, pero espérate. Y si siento por aquí, tendría que salir por acá. Vale, mientras que la otra de dos tramos. Ahora vaya a ver lo que yo quiero decir. ¿Ves? Es decir, si subo por aquí, esta es la que me compensa a mí. Por una sencilla razón. Porque si yo subo por aquí. Y me estás diciendo que cuando llegue para arriba. A ver, muy para que veáis. Es decir, que yo. Esa parte va a salir para este lateral. Mientras que se la pongo como la que yo quiero. Subes por aquí, pasa y llegas por aquí en vez de por el otro lado. Vale, pues espérate. Esto entonces lo vamos a tirar. A ver, yo es la primera que hago esto de escaleras y demás, ¿eh? Pero mira, esta de aquí me ha convencido mucho, este colorcito. Mira, ve, es decir, yo esta escalera si subo, ve, tengo que seguir por aquí, tengo que salir por aquí. Y claro, ahí estaría el muro. Entonces, la que me compensa fue que esta es bastante grande, tío. Que está bastante grande. Mientras que esta es bastante acogedora. Me gusta más esta. A ver cómo se vería así. No, vamos a ponerla así. Vale. Es decir, esto sería. ¿Cómo es aquí? Hostia, pero sí que es grande, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? Pues no. ¿Qué pasa aquí? No, pero yo la quiero poner un poco más para acá. Vale, espérate, a ver. No sé por qué se buguea tanto la escalera, tío. A lo mejor es por esto de aquí. A ver si ahora puedo ponerla, ¿no? Mejor. Vale, pero ya le quiero pegar al muro, tío. Vale. Ah, bueno, claro, lo puedo poner para abajo también. Ah, no, 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 calla, no puedo. Vale, por algún motivo. Espérate, espérate, aquí tiene que haber algo que yo esté haciendo mal, a ver. Vamos a meterlo aquí, vamos a poner aquí, por poner, provisionalmente, una puerta de esta. A ver, paredes.
Paredes de cristal. No, no, no. Puerta. Vamos a poner esto aquí provisionalmente, ¿vale? Esto es, recordar, provisionalmente. Vale, entonces, ahora si yo hago así, me vengo a la escalera que yo quiero construir, que es esta. Vale, es decir, de aquí tampoco puedo ponerlo. Claro, me va a contar como que no. Vale, no puedo decir que sí o sí tengo que estar abajo, pero no me gusta esto de que no me deje ponerla donde yo quiera, tío. A ver, vamos a quitar los muros estos, tío, a ver si es que esto es lo que pasa. Y si no, ponemos el muro y a ver si es que... No sé, tío. Vale. Vale, vamos a dejar el 6 de referencia. A ver si ahora me deja. No, espérate. ¿Y qué pasa si la pongo así al revés? Con la chingada, tío. No me deja moverlo a ningún lado. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué se queda ahí cogida? No, yo quiero moverte hacia el otro lateral, tío. Oh, qué bueno, así tampoco estaría mal, ¿eh? Pero tío, no te quiero poner ahí. Es que no entiendo por qué no coge, tío. Vale, ¿esto qué es? ¿Un poco haciendo la lotería o qué? Mira. No, no, no. Quiero pegarla un poco más atrás, tío. ¿Por qué no me deja pegarla atrás, tío? En el techo. ¡Oh! ¿La he pillado bien? Dime por favor que me voy a dejar construir aquí un murito, a ver. Sí, que me ha dejado. Vale, perfecto. Vale, a ver. Vale, aquí me ha dejado, perfecto. Sí, más o menos lo que yo buscaba, entrar por aquí, subir. Vale, esto sí me ha gustado. Bueno, para que no se vea aquí la maderita, pero bueno. Vale, hostia, pues me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Vale. Incluso podríamos hacer una ampliación de la parte esta de aquí arriba, pero bueno, eso ya se verá cuando se trata. Vale, pues entonces este cuarto que yo iba a tener aquí, lo quitamos por la escalera, me viene perfecto. Y de hecho, mira, me viene bastante bien que llegue aquí, porque así puedo hacer así, partir aquí un momentito. Vale, esto sería la entrada a otro cuarto, vale. Vale, de hecho, claro, tendríamos que poner esto aquí para que no se viese el otro, vale. Hostia, lo único que pasa es que esta madera aquí se vería. Es decir, que tendría que poner otro muro aquí. Para que no se viese esa madera tan fea. Pero claro, molaría entrar, ver esto así. Y ya puede subir, diría yo. A ver. Vale. Perfecto. Venga, venga, directo hacia abajo, ahí está. Venga, ahora. Claro, y ahora sí que tendría que romper todo esto. Es que claro, si no se vería ese trozo de madera y se vería súper feo. Vale. Venga.
Venga, poquito a poco. Vale, es decir, claro, entraremos por aquí y ya, claro, es que este es el problema, que de esto se ve, tío. A no ser, espérate un momentito, ¿qué pasa si compro pintura y pinto el techo? A ver, ya va cogiendo color esto. Vamos a comprar este color mismo. A ver. Porque el mismo he exagerado yo y no me hacía falta. No, mira, lo sé que la madera se acogía ahí. Pues sí, he hecho bien, porque si no ese lado se vería feísimo, tío. De hecho, mira, vamos a hacer la prueba. Sí, es cierto que a mí me gustaría. Claro, ¿eh? Es decir, no me gustaría ver eso. Aunque me gustaría que la escalera se viese así, pero claro. Es que se va a ver esa madera ahí arriba, tío. Que queda feísimo, cojones. Que va, esto de aquí queda feísimo. Porque a mí, sinceramente, me gusta que la pared llegue por aquí, que es donde se ve esto, ¿no? Que es lo que bonito que se ve. Espera, tal vez que se quite esto. ¿Ve? Es lo bonito. Pero claro, se va a ver esto también de aquí. Esto de aquí no mola que se vea. Qué pena. Aunque a lo mejor podría poner ahí una especie de dintel. Bueno, ya eso ya lo pensaré, ¿vale? De momento vamos a ponerlo así. Más que nada para que todo coja sentido. Vale, esto hemos dicho que incluso esto. A ver, dijimos que aquí abajo tenía que poner un cuarto de baño chiquitito. Que incluso eso podría valer. Incluso podría valer ponerlo en esta parte de aquí. Típico cuarto de baño para mear. Y para lavarte las manos. Ya arriba estaría el tema de ducha y demás. Porque aquí es de lo típico que tenéis invitado. Y dice que yo voy al baño a hacer pis. O a hacer del número 2. O tal. Claro, molaría ponerlo aquí. Y esta zona de aquí ya veréis. A ver. Porque esto sería cocina. Incluso podría ser cocina comedor. Esto ser salón. Esto de hecho podría ser un salón en condiciones. Esto ser una cocina comedor y esto ser el comedor. Sí, con una ventana. Uf, vale. Y aquí el cuarto de baño, o más o menos, ya lo vamos viendo. Vale, y luego entrar por aquí arriba y aquí arriba sería. Pues claro, el despacho iría arriba, pondríamos las habitaciones. Las habitaciones con los cuartos de baño en condiciones, con ducha y demás. Y qué era lo otro que iba a decir yo. Y el despacho. Vale, por eso no cierto. Uy, perdón que estoy. Uy, no descarto utilizar también esta zona, tío. No lo descarto. No lo descartes. Vale. Pues bueno, ya va cogiendo color la cosita, vale. Ya va cogiendo bastante color la cosa, vale. Esta zona de aquí ya la meteré yo en mano, vale. Pero de momento no me desagrade. Encima, llega hasta aquí con tu coche. Vale, sale del coche. Bien. Recordad que los muros siempre se pueden cambiar un poquito más. Llegas por aquí. Incluso puede hacer el pasillo uno más grande. Llegas por aquí. Tienes la cocina. Aquí el baño con tal. Aquí la salida hacia atrás. El salón. La zona de. Pues yo qué sé, ya veré. De guardar cosas y demás. Luego subes por aquí. ¡Pam! Y entrarías aquí, aquí tendrías, pues yo qué sé, cuartos de baños, habitaciones. Creo que voy a hacer los cuartos de baños, que cada habitación tenga un cuarto de baño y con su propio, con un despacho y todo. Yo creo que sí, que estaría bien planteado así. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, así que sabéis, si os ha gustado el vídeo, podéis poner hacia arriba, si no, podéis poner hacia abajo, y lo más importante, pulsar la campanita y botón suscribiros para que no perdáis ningún nuevo vídeo de este jueguito. Otro más, que suba al canal. ¡Hasta luego!